Hoy te traigo esta idea que me pareció fantástica. Es económica, sencilla y con materiales que podemos tener en casa. Son estas caramelos que podemos colocarlos en el arbolito, en las mesas y que no solo los podrás hacer de Navidad, sino también de otros temas. Lo que necesitamos son cartulinas o papeles de colores, en este caso conmemorativos a la fecha que es Navidad, tijeras, nylon, unas especies de bolsas de celofán o papel celofán, estos tubos que los sacas del papel de cocina. Y pegamento. ¿Qué vamos a tomar? Bueno, dependiendo del tamaño que quieras tu caramelo, vas a utilizar lo que es el tubo. Vas a sacar una cantidad del papel o de la cartulina con la que vas a decorar y vas a girarlo como te estoy mostrando en el video para que veas cómo vamos a cubrir lo que es el cartón. Una vez que midas todo esto, vamos a utilizar pegamento. En este caso estoy utilizando silicón frío, puede ser silicón caliente también. O inclusive pega escolar, lo que pasa es que se va a tardar un poco más. Y vamos a hacer una especie de línea, que es donde va a estar la unión de ambas partes de la cartulina o del papel. Como se dan cuenta, yo utilicé servilleta, así que para que vean que hay un universo de materiales que podemos utilizar para realizar este proyecto. Entonces pegamos un lateral y luego el otro. Colocamos un poco más de pega si hace falta fijarlo. Y nos aseguramos, presionando con los dedos, de que nos quede bien fijo. Vamos a meter hacia adentro lo que nos reste. Si quieren dejarle un poco más de papel como para darle un poco más de forma, pueden hacerlo sin ningún problema. Aquí les voy a mostrar cómo se corta. Fíjense que es muy fácil, del tamaño que ustedes quieran. Esto lo pueden hacer de rosado, de azul, de Navidad, de Halloween, de lo que les guste. De verdad que es muy versátil, es económico y es muy, muy bonito. Volvemos a colocar pega. Y en este caso voy a utilizar cartulinas. Pueden utilizar cartulinas unicolores, las de arquitectura, escolares, incluso papel lustrillo, papel reciclado, el que más les guste. Cortamos hasta donde nosotros queramos que nos quede lo que es el caramelo. Y volvemos a hacer lo mismo, es decir, a girar el papel o la cartulina hasta donde cubra totalmente lo que es el cartón del tubo. Fijamos bien, en este caso cuando es cartulina sí tienes que dejar que seque un poco más porque como es un material más fuerte, entonces para que se pegue suficiente para que no se vaya a abrir después. En este caso, fíjense, hice como unas especies de cortes para que se pueda meter lo que es la cartulina y cortar el excedente. En este caso estoy usando una cartulina que me había sobrado de otro proyecto que había elaborado. Fíjense que por eso les digo que puede ser con cualquier material que tengamos en casa. Es muy sencillo y podemos hacerlo con los niños y que ellos cada uno haga su caramelo, así que es muy divertido hacer esto. Y listo, ya tenemos lo que es el proyecto inicial. Ahora vamos a trabajar para darle esa forma de caramelo. Yo conseguí estas bolsas que son de celofán, que nos facilitan muchísimo el trabajo, pero si no agarran un pliego de papel celofán, lo cortan y hacen esta especie de caramelo. Fíjense. Ahora voy a utilizar el nylon. ¿Por qué nylon? Bueno, porque al inicio no quiero que se me vea ninguna unión. Después, si a ustedes les provoca, pueden utilizar alguna cinta de raso, como para darle un poco más de juego. Pero a mí me pareció que el nylon le va muy bien. Además, si van a utilizarlo para el arbolito, lo que pueden hacer es dejar la cinta más larga de un extremo para que una a la otra y poder guindarlo. Entonces va a parecer como que los caramelos están flotando a nuestro árbol. Hacemos una especie de nudo bien duro para que se fije bastante y siempre nos quede con la forma. Y si somos más creativos, inclusive pueden rellenarlo de dulces. Entonces imagínense cómo darle esto a tus primos, a tus conocidos o inclusive a tus amigos. Es una idea que me pareció fácil y que podemos rellenarla de galletas, de dulces, de cualquier detalle que tengamos, algunos zarcillos, algo por el estilo. Y de verdad que va muy bien. Y terminamos lo que es ajustando el siguiente lado. Yo dejé el espacio del nylon, como les comenté, porque quiero guindarlo. Y una vez hecho esto, estará listo. Pueden hacer todos los colores que les guste, de todas las formas, y este es el resultado final. A mí me encantó, me pareció sencillo y quedan muy muy lindos. Espero que te haya gustado esta idea fácil, es un video muy corto, pero para que vean que con pocas cosas también podemos decorar de una forma muy bonita y muy productiva. Espero que te suscribas, que le des like a mi video. Muchas gracias por ver, chao.